Te cuento 10 tendencias que estarán de moda el año 2022. Algunas de ellas siguen del año 2021 y algunas de ellas se incorporan y son totalmente nuevas. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noelí, bienvenida una vez más al canal. En este canal te comparto videos de belleza, lifestyle y moda, así como este. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Este video no es para que salgas corriendo a comprar todas las tendencias que se estarán llevando el año 2022, sino que si te gusta estar a la moda, pues es importante saber esta información para que así puedas ver qué prendas puedes rescatar de las que ya tienes en tu armario y cuáles tendencias vas a incorporar a este mismo que vayan con tu estilo de vida y con tu estilo personal. Incluso pues muchas de estas ya las venimos usando desde el 2021 o años anteriores. Antes de decirles cuáles serán estas 10 tendencias, les voy a contar cuál será el color del año de acuerdo a Pantone. No sé hasta qué punto influye en realidad esta elección de colores en lo que realmente se ve en las calles, porque si recordamos en el 2021, los colores fueron el gris y el amarillo, y siento que en realidad estos colores no se vieron tanto ya en la vida real del día a día, en las calles. Entonces vamos a ver si realmente este color que eligieron para el 2022 pues va a tener más relevancia. Y el color se llama Berry Berry, que es como un color violeta, pero dice que tiene las cualidades del azul, pero aún así dice que tiene subtonos en rojo y violeta. Y dice que es un color que te invita a expresar creatividad e imaginación. Y bueno, entonces sí, comenzamos con la tendencia número 1. Mini y micro faldas. Se estarán llevando las faldas extremadamente cortas, y lo que les va a hacer destacar más es que el tiro en la mayoría de las ocasiones va a ser muy muy bajo. Van a ser estas falditas ahora sí que al estilo Britney Spears. Va a ser solamente como que un pedazo de tela que muy muy apenas te va a cubrir el trasero. Realmente no me gusta nada, porque eso de llevar las cosas a la cadera siento que ya no es para mí. Pero bueno, vamos a ver si realmente las personas las estarán llevando en las calles. Aunque también la estaremos viendo en su largo regular. Hay varias marcas que presentaron este tipo de faldas, como son Chanel, Prada, Bottega Veneta, etc. Número 2, las moto jackets. Vuelven las chamarras de piel estilo motociclista. Se van a estar usando de muchos estilos y muchos colores, no solamente en negro. Esta tendencia en específico pues me emociona mucho, porque yo considero este tipo de chamarras un básico, porque se ven muy bien con muchas prendas y siento que las puedes usar independientemente del estilo que tengas. Las vamos a ver de diferentes estilos, más sencillas y con líneas más simples, o vamos a ver otras más recargadas, con estoperoles, con mangas abollonadas, incluso también las vamos a ver con cutouts y cropped, y también en combinaciones con otras telas, como puede ser el denim. Número 3, el full color y el color blocking. Este año estaremos viendo colores muy muy vivos, al contrario de años pasados en los cuales se estuvieron llevando más los beige, los tonos tierra y también colores neutros. Pues este año vamos a ir totalmente a lo contrario, vamos a ir a colores muy vibrantes que llaman mucho la atención, y vamos a estar viendo también este color blocking, esta tendencia pues en la cual se combinan dos colores muy llamativos o incluso pueden ser tres. Pudimos ver en pasarelas combinaciones con rosa y naranja, que se ve hermoso, verde con rosa, amarillos, negro con rosa, naranjas, y pues las combinaciones son infinitas. Cuéntame si tú usarías esta tendencia o si eres más como yo, que la mayoría de tus prendas son como de un color pues más bajito, colores neutros, o si siempre te ha gustado usar este tipo de colores. Y pues creo que también, ya que estamos saliendo de esta pandemia, pues ya queremos ahora sí que llamar la atención, salir a las calles, vestirnos bonito, ya no estar como siempre en el loungewear o ropa deportiva, y creo que a eso se deben también este tipo de tendencias. Número 4, estilo dramático. Estaremos viendo piezas que van a llamar muchísimo la atención, ya sean mangas muy extravagantes, faldas con muchos volantes, colas largas, capas, blusas que llegan hasta el suelo, zapatos súper llamativos. En fin, esta es una tendencia pues que les va a agradar muchísimo a las chicas que tienen un estilo creativo, porque pues en esta tendencia lo que importa es ahora sí que llamar la atención a como dé lugar. Número 5, rayas. Estaremos viendo el estampado de rayas ahora sí que en todo tipo de prendas, y ya sea de manera vertical u horizontal. Se estarán viendo líneas
líneas gruesas como también líneas delgadas. Y no solo serán las clásicas líneas en dos colores, sino que también en una combinación de rayas de varios colores y varios grosores. Las podremos ver en faldas, pantalones, vestidos, tops, ahora sí que en todas las prendas. Y pues es una tendencia muy padre para agregar estampado a nuestro guardarropa. Y seguramente ya tienes alguna de estas. Yo por lo menos tengo dos o tres prendas con rayas. 6. Total White. Estaremos viendo looks de pies a cabeza en color blanco o en tonalidades muy muy claras como son el perla, color hueso, etc. Esta es una tendencia que te hace lucir limpia y fresca, además de que los monocromos pues nos ayudan a elongar nuestra figura. Esta es una tendencia que pues en lo personal me gusta muchísimo porque uno de mis colores favoritos es el blanco y pues contrario a lo que muchas personas piensan que solamente se puede llevar en el verano, también vamos a estar viendo esta tendencia durante el invierno. De hecho ya ahorita la podemos observar, pues uno de los pantalones que está más en tendencia son los jeans blancos o jeans claros y pues los vemos también combinados en monocromos y se ven súper súper bonitos. En los desfiles se observaron looks con chamarras, con abrigos, trajes sastres, pues entonces esta tendencia fácilmente se puede usar durante el tiempo de frío. Lo único malo de llevar todo tu outfit blanco pues es que es muy fácil de ensuciarse, especialmente para las que tenemos hijos, pues es muy fácil ensuciarnos con prendas de color blanco, aunque pues a mí me encantan. Pero quiero saber también cuál es tu opinión sobre esta tendencia, ¿te gusta o no te gusta? Y aparte esta tendencia es muy fácil de recrear, porque para mí un pantalón blanco y una camisa blanca son cosas básicas del armario que pues la mayoría de nosotras tenemos. Entonces es una tendencia que fácilmente podemos llevar a las calles, no como la tendencia anterior, por ejemplo, la de todo dramático y exagerado, que a lo mejor no es para todas las personas. Esta del Total White creo que le va muy bien a todo el mundo. Número 7, transparencias. Pero no cualquier transparencia. En los desfiles estuvieron viendo vestidos muy cortos y transparentes, pero pues lo que más llama la atención de esta tendencia es que sí, en la parte de abajo vamos a llevar ropa interior, pero esta tendencia se lleva topless, o sea que no estás llevando brasier, ningún top o bralette en la parte de arriba, sino así como Dios te trajo al mundo, así es como se llevó en todas las pasarelas esta tendencia. Y pues la verdad es que yo no usaría esta tendencia para nada, no va conmigo, pero pues para todo hay gustos. Y pues como les digo, estos vestidos son de esta tela tipo chifón o telas de ese estilo que son totalmente transparentes, que a diferencia de otros años en los cuales sí se usan estas transparencias pero con ropa interior debajo, este año dijeron pues vamos a liberarnos. Y sí entiendo este punto de la liberación femenina, de que podemos usar lo que queramos y que nadie nos tiene por qué estar diciendo qué podemos llevar y qué no podemos llevar, pero siento que ya lo han llevado demasiado lejos. Yo personalmente pues no usaría esta tendencia, pero pues déjame saber tú qué piensas también. Número 8, prendas de noche para usar durante el día. Esta es una de las tendencias que también vienen desde el 2021 y que se seguirá usando durante el 2022. En esta tendencia se trata de usar todas esas prendas que normalmente solo usaríamos para un evento en la noche, para una boda, para una fiesta o para ir ahora sí que al antro. Todas estas prendas con lentejuelas, cristales, brillos, pues los vamos a estar usando durante el día. ¿Por qué limitarnos a llevarlas solamente durante la noche si nos podemos ver espectaculares a cualquier hora del día? Esta también es una de las tendencias que creo que surgió a raíz de estar encerrados durante la pandemia y pues como les digo, estábamos solamente en ropa deportiva, en ropa para estar en casa y pues ya estando hartas un poquito de usar este tipo de ropas, pues por eso se decidió que vamos a usar la ropa que no pudimos usar durante uno o dos años. Vamos a sacarle provecho y vamos a usarla a todas horas del día. Número 9. Años 2000. Si bien pues también durante el 2021 ya se están usando muchas de estas prendas que nos recuerdan a los inicios de los años 2000, pues este 2022 vienen con mucha más fuerza, especialmente esos tops de mariposa y las mariposas pues por todos lados. Yo todavía recuerdo que llegué a usar esos brochecitos que tenían una mariposa que se movía así para todos lados y pues nos encantaban. También los pantalones a la cadera, que en el 2021 prometían volver con fuerza, pero en realidad siento que no lo hicieron. Todas como que preferimos seguir usando nuestros amados pantalones de tiro alto, pero pues también prometen que este 2022 sí van a llegar con más fuerza y espero que no.
porque no es una de mis tendencias favoritas. También se estarán usando las cadenas y los cinturones por encima de los pantalones, como lo hacíamos, les digo, en los años 2000, que en realidad no tenían ninguna utilidad más que estar ahí decorando, porque no nos sostenían el pantalón, simplemente era un accesorio. Dentro de esta misma tendencia del 2000, pues los pantalones estilo cargo, que como les digo, también van a tener el tiro bajo. Número 10, seguimos con los blazers, pero en esta ocasión con una combinación más femenina. Ahora sí que va a ser el estilo girl boss, pero reinventado. Ahora le vamos a agregar un toque mucho más femenino, con volados, con minifaldas, con vestidos por debajo, faldas tableadas, etc. Cuéntame cuáles fueron tus tendencias favoritas de este adelanto de tendencias para el 2022. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like. Ya sabes que eso me ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube siga recomendando mis videos y que mucha más gente pueda descubrir este canal. Si deseas, me puedes seguir en redes sociales como Noeli DMP. En Instagram es donde estoy mucho más activa. Por lo pronto, aquí abajo te voy a dejar más contenido para que sigas viendo. Y ya sabes que nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Adiós!